entonces los panfleteros. Para iniciar formalmente este acto, vamos a ponernos de pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Patria mía, te siento renacer. De nuevo las voces que anuncia tu llegada se escuchan por doquier. En la gloriosa alborada de tus hijos, savia vibrante rompiendo las cadenas que las manos te ataban. Renacer de nuevo, y es más fuerte la tierra ya abonada con la sangre de mártires. Las Mirabal, tríada heroica en cuyo vientre comenzaste a formarte. Los altos ideales de los Ibarra Ríos, Manolo y otros tantos que la vida te dieron para en ti germinar con carácter eterno. ¡Patria mía! ¡Patria grande! El aplauso para los abanderados y las abanderadas del Colegio San Francisco de Asís en este acto homenaje a los panfleteros de Santiago. Imponente en este mes de la bandera, rendir tributo a nuestros símbolos patrios. Para continuar con este evento, vamos a escuchar las palabras de Josué Gómez, director del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Santiago. Buenas tardes, compañeros y compañeras. La bandera, el acto bien merecido a los panfleteros, la presencia de panfleteros todavía sobrevivientes, la emotividad del lugar y la tarde entera grisácea nos hace asumir el compromiso de continuar esa labor que ellos comenzaron. El Departamento de Cultura del nuevo Ayuntamiento de Santiago, en la visión de rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo y preservarla e impulsarla hacia el futuro, a las nuevas generaciones que puedan asumir la bandera de lucha y sacrificio que llevaron los panfleteros, un grupo de jóvenes que cuando uno investiga el origen, su relación con la comunidad, su osadía, su valentía, la mayoría de los panfleteros soportaron torturas siendo jóvenes que ponían a temblar a los adultos, a los hombres. Y uno recuerda con orgullo de ser santiaguero y además de ser dominicano, la valentía de cada uno de ellos, no importando el rango, la posición social o económica que sustentaba.
Les damos la bienvenida en esta tarde y en este acto tan emotivo. Queremos que esta memoria, que este hecho no caiga en el olvido. Por largo tiempo estuvo callado, pero reasumimos la bandera y mientras estemos en el ayuntamiento participaremos siempre en esta actividad conjuntamente con otros compañeros o compañeras que quieran realizarla junto a nosotros. Todos los 29 nos reuniremos aquí en esta plaza, religiosamente. Muchas gracias. Fueron las palabras de Josué Gómez, director del Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Santiago, en este acto homenaje a los jóvenes panfleteros. Vamos a continuar entonces con la palabra de un gran luchador antitrujillista, toda una figura de nuestra ciudad y que hace que sintamos con orgullo todos los dominicanos de que hombres como él estén en nuestra tierra. Con nosotros, Marcelo Bermúdez. Muchas gracias a los organizadores de este evento que quisieron que yo dijera algunas palabras sobre los panfleteros. Cuando se habla de los panfleteros no se pueden decir breves palabras. Hay que decir muchas palabras y elaborar muchas banderas. Fueron héroes de la patria y no por el hecho simplemente por haber repartido los panfletos antitrujillistas, sino por el ejemplo que dieron cuando fueron torturados y asesinados en las cárceles, las salas de tortura de la 40. Yo creo que todos ustedes conocen cuáles fueron los tratos que se le dieron a las personas que llegaban a ese centro de tortura. La 40 se llegó a ser famosa precisamente por la clase de tortura que le infligían a los detenidos. Pero hay un asunto que yo quiero aclarar y tengo que aclararlo porque lo sentí desde el momento que los conocí. Digo, los conocí a todos porque la mayoría eran de mi vecindario y teníamos relaciones, aunque no en el movimiento que yo tenía. Yo estaba en otro tipo de actividad. Pero cuando los conocí allá, que esos torturadores infligieron todo tipo de tortura, empezando por los bastones eléctricos que le pasaban por las partes más íntimas del cuerpo, las sillas eléctricas, los perros y todo este tipo de tortura. Esos torturadores a la mamá decían, pero coño, ¿quién es el Guillén este? Y este, ¿quién puede decirle a este Guillén que diga, que hable? Nunca habló, nunca dijo un giro cuando lo torturaban. Fue uno de los hombres más torturados en esa sala de tortura y fue uno de los hombres más respetados por sus compañeros y por sus torturadores. El momento que dijeron que lo iban a soltar, que ellos tenían la creencia que lo iban a soltar, se despidieron de mí, puesto que mi celda tenía una rendija que se podía conversar. Hay unos pasajes que podría pasarme mucho rato explicándoselo, pero hay uno que siempre me conmovió, fue el alemán. El alemán era un hombre de mucho valor y era muy fiel a Bochislao. Y me dijo que lo iban a soltar y que vendría a Santiago y me iba a decir a mi padre Soto de que yo estaba vivo y que ellos, lo ha repetido Wenceslao, me dijo el alemán, van a continuar la lucha a como sea. Nosotros nos sorprendimos porque tenían la creencia que me iban a soltar. Sin embargo, volvían los torturadores a pasar frente a las celdas de nosotros, a insultar y a decir lo difícil que había sido tratar de sacarle alguna confesión, alguna información de cualquier tipo a Wenceslao Guillén. Y en esa misma celda yo personalmente le dije a los otros compañeros, éramos como 40 en esa solitaria, yo le dije, bueno, se van los panfleteros de Guillén. Yo los bauticé como los panfleteros de Guillén, aunque el pueblo luego
los rebautizó y los llamó los panfleteros de Santiago. Monsenao Guillén fue uno junto con Manolo Tavares y Luis Gómez, el trío que más torturas recibieron en esa 40. Y dieron un ejemplo a sus compañeros y a los cientos de hombres y mujeres que habían en esos salones de tortura. Puedo seguir hablando muy largo y creo que sería una falta de respeto mía solamente dar esta pequeña explicación. No podría pasarme mucho tiempo hablando de Monsenao Guillén y sus panfleteros. Personalmente nunca tuve el placer de conspirar ni trabajar junto con él, pero lo conocí en esos momentos difíciles, donde los hombres se probaban y este señor santiaguero probó que era un hombre de verdad. En este caso, yo creo que voy a concluir pidiéndolo a todos ustedes que le demos un aplauso a Monsenao Guillén y su panfletero. Muchas gracias. Gracias a Marcelo Bermúdez, destacado ciudadano de Santiago, luchador incansable, en este acto homenaje al movimiento de los panfleteros. Llevan el nombre de esta plaza, OE. Salarios de hambre para que se mueran, así cualquiera prospera. Ustedes son el cáncer de nuestra era. Gobiernan con malicia. Te invito a que te unas a nosotros y le pongamos al mundo un nuevo rostro para luchar por todos los infelices que solo tienen pena y cicatrices. Y que lo sepan los sectores de poder, nunca se han cansado de joder de toda manera la clase obrera, con salario de hambre para que se muera, así cualquiera prospera. Ustedes son el cáncer de nuestra era. Te invito a que te unas a nosotros y le brindemos al mundo un nuevo rostro. Si quieres dime revolucionario, yo sigo al que me amó desde el Calvario. Para ellos, donde estén. Otra vez a trabajar.
ser un actor, futbolista mejor. Juego bien al béisbol, porque ya creceré y viajaré. Un lugar te daré, vas a ver, yo lo sé, que me escucha mi Dios. Vas a ver, te daré lo que hoy no nos da. Nunca más llorarás, yo lo sé, que me escucha mi Dios. Que me escucha mi Dios. Puedo ser un actor, futbolista mejor. Juego bien el fútbol, porque ya creceré y viajaré. Un lugar te daré, vas a ver, yo lo sé, que me escucha mi Dios. Vas a ver, te daré. Que me escucha mi Dios, que me escucha mi Dios. Suficiente. Feliz porque soy gigante, amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, traigo en mis campos que poco a poco muere y rehago habitando el tiempo. ¿Cómo se le hace a un hombre despierto? Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Un aplauso para él, por favor. Eso no se ensayó, eso fue espontáneo aquí. Él me lo dijo al oído, digo, pues vamos a darle para allá. De mi felicidad, soy feliz.
Soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Desde la multitud, un fuerte aplauso para él. Fomento el entusiasmo, auspicio la cordura, ahuyento los espasmos, promuevo la cultura, abogo por la idea, agencio el porvenir, convoco a la asamblea, ignoro transigir, advierto el cataclismo, defiendo la verdad, hablo conmigo mismo, promuevo libertad, difundo la enseñanza, persigo el bien común y odio las alabanzas de titanes sin luz. Valoro mi memoria, cuido el cielo y la faz, me escondo de la euforia y ruego por la paz. Todos pueden cantar porque esto se conoce. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasan haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve a lo lejos la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Conmigo. Gracias a Fausto Díaz, cantautor de nuestra ciudad, quien nos ha deleitado y nos ha puesto en reflexión con sus canciones en este acto de homenaje a los panfleteros de Santiago. Vamos a continuación a escuchar la lectura de un documento que rinde tributo, rinde homenaje a ese grupo de jóvenes que arriesgaron su vida, que perdieron su vida en pos de que termináramos con la dictadura de Trujillo. Esto lo va a hacer el concejal Fausto Corniel. Quisiera felicitar a los hermanos del Departamento de Cultura, y pienso que para mí es un honor desfilar por aquí
por donde acaba de desfilar el hermano de Wenceslao y donde acaba de decir hermosa palabra el patriota de Santiago, Marcelo Bermúdez. Para mí es sinceramente un gran honor. Y debo decir que en este 51 aniversario de los panfleteros, bueno, fue al principio, según las investigaciones que hemos hecho, fue al principio de enero, en las redadas en Santiago de los alabaderos del sátrapa de entonces, que iniciaron las redadas en contra de los antitrujillistas y apresaron de estos jóvenes panfleteros 32 de ellos y 27 fueron asesinados en la cárcel de la 40. 27 jóvenes que unidos posteriormente a la muerte de las hermanas Mirabal catapultaron a Santiago como la ciudad o una de las ciudades que más aporte hizo al derrocamiento de ese tirano en la fecha en que se derrumbó. Gracias al Departamento de Cultura por permitirme esto. Muchas gracias. Transcurridos 51 años del asesinato alevoso y brutal de más de una veintena de jóvenes de esta hidalga ciudad, quienes habían decidido enfrentar al tirano más sanguinario de nuestra América morena, el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Justo y necesario es rendir honor a esa pléyade de valientes para que su ejemplo sirva de aliciente y estímulo a la juventud de hoy y de mañana. Ellos que prefirieron abonar con su sangre la tierra de Duarte, Sánchez y Mella, y yo le agrego de Luperón y hasta de Camaño, ¿por qué no decirlo? Detenidos, torturados y finalmente asesinados a palo y cuchillo, sus cuerpos metidos en sacos de henequén y echados en los baúles de los cepillos de los sanguinarios calieses al servicio del jefe. Dicha masacre ocurrió precisamente un día como hoy, 29 de enero de 1960, y que para la fecha llenó de luto y consternación a sus familiares y a la sociedad misma, especialmente a la sociedad de Santiago de los 30 Caballeros. Debe ser recordada como fecha que honra el valor ejemplar de aquella juventud. Estos humildes jóvenes, estudiantes, obreros y artesanos representaron lo más granado de los hacendosa y trabajadora juventud de dicha época, viéndose truncados sus sueños solo por los caprichos de un vulgar y melaganario asesino reconocido como la bestia americana Trujillo. Sueño que ellos entendieron no se habían consumado mientras los destinos del pueblo dominicano estuvieran en manos de una hiena sangrienta de sangre enfermiza por la acumulación de más pompa y poderío, por lo que dichos jóvenes decidieron constituirse en células, como lo hicieron nuestro trinitario en el siglo antepasado por la conquista de nuestra independencia. Esta vez, este grupo de jóvenes valientes lo hicieron con el propósito de hacer desaparecer la ignominiosa dictadura del sátrapa de San Cristóbal, quien venía oprimiéndolo desde hacía 30 años de dictadura. Hacerle saber y recordarle a nuestra juventud de hoy que la sangre derramada por los jóvenes panfleteros de Santiago de los Caballeros no fue en vano, pues un año
y cuatro meses después, justamente el 30 de mayo de 1961, el tirano caería ajusticiado de mano de un grupo de hombres valientes y decididos. Recordar hoy, 29 de enero del 2011, la grandeza y el valor que atesoraron los corazones de estos jóvenes santiagueros, tanto los que murieron como los que escaparon de manera milagrosa la muerte, es honrar la memoria histórica, digo milagrosa porque fue un milagro para los que se salvaron, de manera milagrosa la histórica del pueblo de Santiago y el país. Por tal motivo, consideramos justo y necesario que hoy, a cumplirse 51 años, debemos gritar con orgullo merecido la palabra presente, porque presentes están y estarán todos los que han abonado con su sangre la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Giver, Minerva, Manolo y Camaño. La interés y el valor demostrado por jóvenes como Wenceslao Guillén, Johann Streng, el alemán, y Luis Prudón, el negrito, y los demás que prefirieron morir antes que delatar a los compañeros, deben de haber dejado huellas imborrables, y el recuerdo de la sangre derramada debe prender como bastón permanente en las conciencias de sus asesinos. Si es que acaso posean conciencia los animales, al mismo tiempo esa misma huella quedarán plasmadas para siempre como galardones que exhibimos con orgullo en el pináculo de la historia, todos los dominicanos que nos hemos dejado atrapar, que no nos hemos dejado atrapar por la sombra del olvido. Es hermoso ver luchar a los hombres honrados, verlo padecer, puesto que del espectáculo de su dolor se sacan fuerza para oponerse a la maldad. José Martí, honor a quien honor merece. Muchas gracias. Gracias al concejal Fausto Corniel, quien ha leído este documento en homenaje a los panfleteros de Santiago. Para terminar este evento, vamos a hacer el pase de lista de todos y cada uno de aquellos hombres, de aquellos jóvenes que arriesgaron su vida, que murieron en esa lucha incesante por librarnos de la dictadura de Trujillo. Esto lo va a hacer el pase de lista, en el cual todos ustedes fuertemente gritarán presente cada vez que se mencione un nombre. Estará a cargo de Jensi Ferreira, de la multitud. Buenas noches a todos. Lora, los panfleteros de Santiago, cuando yo diga presente, todos dirán presente. Wenceslao Marcial Guillén Gómez, presente. Napoleón Sánchez Cabreja, presente. Mariano García, presente. Luis Ramón Roque Peña, Víctor González, Pedro Jaime Tineo, Francisco Manuel González Parti, Avelino Fernández Bisonó, Ramón Ulises Liz, Herminio Espinal, José Armando Díaz Hernández, Antonio Rafael Díaz Hernández, Manuel Ramón Liriano, José Ramón Osorio, Enrique Perelló, Luis Prudón, Henrich Joan Stres Cepeda, George Marín, George Curi, Guarino Jiminián, Pedro Montaz, José Oliva Espertín, Ramón Mejía, Julio César Encarnación Casado, Rafael Castro Portorreal,
Dencil Castro Portorreal, Porfirio Gómez, Rafael Noble, Eugenio Perdomo Ramírez, Pedro Fuentes, Gilberto Fuentes, Ucho Capri, Eusebio Villamán, Manuel Fernández, José Contreras, Domingo Russo, Manuel Dincey Torres, José Camilo Disla, presentes. Gracias a Jensi Ferreira de la multitud por este pase de lista en honor a los panfleteros. Gracias a todos los familiares, gracias a todos los amigos, gracias a las instituciones que han colaborado con este evento organizado por el Departamento de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Santiago para rendir tributo a los panfleteros. Vamos a concluir con el himno del 14 de junio este acto y gracias a todos ustedes por su presencia.